Hola, así de esta guisa, Flora y yo os damos la bienvenida a Brandt Cocina Con, porque hoy vamos a hacer una receta de estas fechas, ¿vale? Entonces, que nos diga Flora lo que va a hacer. Pues vamos a hacer un postre delicioso que tiene que ver con esto, pero bueno, no vamos a desvelar todavía mucho porque si no, no tiene gracia. Va a ser un poco sorpresa, pero sobre todo va a estar muy rico, solo hay que ver lo que hay aquí. Muy bien. Bueno, vamos a decir que va a ser un bizcocho con puntos suspensivos. Bizcocho con sorpresa. Eso, muy bien. Pues si nos dices ya los ingredientes. Pues claro, tenemos fresas, tenemos pepitas de chocolate y luego te pediré un poco de nata, que la tenemos en la nevera. Vale. También chocolate blanco, tenemos huevos y aquí viene el truco. Tenemos un yogur natural cuyo vaso vamos a utilizar para las medidas, es decir, una medida de aceite de girasol, 2 medidas de azúcar y 3 medidas de harina. Y luego también un poquito de levadura, ralladura de limón, que ya la tenemos aquí preparada, y también mantequilla. Vale, pues lo primero que nos dice esto es que tenemos que precalentar el horno a 180 grados mientras vamos preparando esto de arriba y de abajo. Muy bien, ya tenemos el horno precalentándose. Tenemos el horno ahí a tope y lo que vamos a hacer es meter en la batidora el yogur que hemos dicho. Muy bien. Tenemos que meter también los huevos, 3 huevos. Sí. Y también vamos a poner el aceite. Luego pues los huevitos. Vamos a echarlo. Vamos a darle un poquito a esto. Muy bien, pues esto ya lo tenemos. Y ahora toca el azúcar. Vale, pues ya tenemos el azúcar dentro. Ahora movemos un poquito para que se mezcle. Voy quitando cosas del medio y esto lo mezclamos así. Con la levadura. Harina y levadura. Vale. Harinita y levadura. Y meneamos así y ahora vamos a meter esto aquí para mezclarlo hasta que se haga una masa fina. Y vamos a echar la ralladura de limón, que ya la tenemos aquí ralladita de antes. Muy bien, lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a ensuciarnos las manos porque toca engrasar el molde. Pues vamos a mojarnos los dedos. Como veis se ha quedado como muy cremosita, así. Y tiene los trocitos de limón que luego cuando mordamos el bizcocho se va a quedar ahí como que de repente un toquecillo de sabor. Pues estamos. Estaría muy bien. Y ahora hay que meterlo en el horno alrededor de 35 minutos. Y mientras tanto vamos a hacer una cosa muy divertida, que es la decoración. Pues mientras esperamos que pasen los 35 minutos que van a hacer que el bizcocho crezca y crezca, lo que vamos a hacer es crear este motivo navideño, que es lo que decíamos antes que iba a ser la guinda del pastel, la sorpresa navideña. Y es tan sencillo como coger una fresa, la lavamos, hay que lavarla muy bien, y le vamos a cortar la base, la parte esta blanquecita, para que se quede... para que se pueda quedar de pie. Y luego lo que vamos a hacer es hacer un corte como en la mitad de la fresa. Y necesito que me traigas nata montada. Vale. Pues ahora pones un botoncito de nata aquí. Vamos a poner un sombrerito. Y ahora tenemos las pepitas estas de chocolate que van a hacer el efecto de ser unos ojitos maravillosos. Ahí. Y ahora otro. Aquí. Pues ahí tiene sus ojos Papá Noel. Pues una alternativa muy rica para decorar luego el bizcocho dibujando motivos navideños es derretir, fundir chocolate blanco en el microondas, pues para saber si el bizcocho está ya hecho, es tan sencillo como pincharlo con un cuchillo y si no, y sale limpio, pues es que ya lo tenemos. Ya está hecho. Ya lo tenemos. Bueno, Flora, aquí tenemos el resultado. Así de divertidos son los Papá Noeles que siguen patinando pues en su pista de patinaje de hielo, sobre hielo, delicioso hielo de chocolate blanco. Pues esta es mi propuesta de postre navideño. Muy bien, pues con esta receta navideña pues os queremos desear unas felices fiestas, bueno, deseártelas a ti, que pases unos días muy buenos, bueno, donde quieras y con quien quieras, claro, y bueno, pues a todos vosotros desearos unas felices fiestas. Tengáis muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo y bueno, recordad que una cosa que empieza nueva siempre es un lienzo en blanco sobre el que pintar con miles de colores. Muy bien, pues al año que viene pintaremos todos muchas cosas nuevas.